want me, you love me, you hate me. RecuBlock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco, diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Segundo bloque de nuestro Living, el programa de Moda y Tendencia. Al término de momentos venimos nosotros a partir de las 22 horas. Ya te voy a estar mostrando el look que tengo para el día de hoy, obviamente acompañada por Walter Coiffer, que me hizo estas ondas espectaculares. Y también en las próximas ediciones de nuestro Living, junto a Walter vamos a estar compartiendo una nota y nos va a comentar todas las tendencias que se vienen para los cabellos en primavera-verano. El calzado por Calzado Sucio, obviamente, Avenida Libertad al 100, y la indumentaria por Lorenz. Agradecemos a Chechi Testa. También, pegadito al look del día de hoy, como siempre, vamos a estar con una recomendación de Óptica Sol, porque Andrea Manaceri y Jessy nos van a estar presentando la nueva colección de Las Oreiro, realmente espectaculares para esta primavera. Nosotros nos vamos ahora hacia San Martín de las Escobas junto a Bernardo Estropi, porque estuvo junto al Grupo Raza y compartimos este informe. Bien, amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿no? Una nueva edición, un nuevo informe para Canal 1. En este momento estamos con los chicos de Raza, este gran conjunto que tiene San Martín de las Escobas. Y bueno, acá los encuentro previo a un ensayo y vamos a estar dialogando con ellos, ¿no? Diego, ¿cómo te va? Bernardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por acercarte, gracias por venir. Y bueno, acá estamos preparados para ensayar un rato y hacer arte. Dieguito, bueno, están creando una serie de canciones, últimamente largaron un nuevo videoclip. ¿Cómo se llama esta temática de estas nuevas canciones que están grabando? Bueno, nosotros arrancamos a grabar maquetas, a preparar todo un trabajo, una producción nuestra que tenemos ahí en un futuro muy cercano, y en el trayecto se paralizó otra vez todo por la pandemia. Y bueno, nosotros seguimos laburando con toda esa serie de canciones para armar una maqueta, y salimos a recorrer varios lugares de la región. Todos los domingos cargamos el mate y salíamos, y en uno de esos viajes, de esos tantos lugares, conocimos unos lugares que realmente eran mágicos. Cuando estábamos hablando con Charlie, que le contábamos, que estábamos charlando mientras grabábamos, todas esas canciones que empezamos a grabar para nosotros tienen un significado importante, porque nos gustan muchísimo y por eso las trajimos al repertorio nuestro. Como todas las canciones que hacemos, hay un mensaje, hay un porqué, están dentro del repertorio, no elegimos canciones al azar. Y se le prendió la lamparita, y Charlie cayó un día con la propuesta, conectando todo esto, las canciones y los lugares. Y ahí salimos a recorrer, los cuatro. Un sábado arrancamos a las 8 de la mañana, llegamos a las 6 de la tarde, recorriendo lugares, y caímos en Campo Quiñones. Y ahí nació toda esta idea de canciones mágicas en lugares mágicos. Y realmente que son mágicos, ¿no? Porque son lugares que guardan una historia, que hoy están abandonados, pero que, visto después en el trabajo final, la verdad que los felicito, chicos, porque se ve un trabajo muy, muy cuidado. Sí, así tratamos de todo lo que ofrecemos, y toda la apuesta está siempre dentro de nuestro alcance, lo más cuidado y lo más protegido posible en todos los detalles. Es una producción 100% nuestra, en audio y en lo audiovisual y en la edición, en todo. Se armamos un equipo con nuestra gente, que aprovecho para agradecerle porque están siempre. Fue una producción así. Y bueno, se armó esto, que la verdad que la samba mientras baile la elegimos porque, bueno, nosotros bailamos toda la vida. Charlie también estuvo ligado a esa parte también en su momento de la danza, y para el folclorista romántico es una de las sambas elite dentro del cancionero popular, que se fue metiendo, no es una canción muy vieja, sino que se fue metiendo
Y hoy es una maravillosa canción. Y bueno, el Campo Quiñones, con todos los que hablamos, era un punto de encuentro, como lo fue el Danubio y otros lugares de las localidades vecinas que han tenido, de bailes, de artistas. Nos fuimos enterando en este tiempo, desde que salió el video esta semana, de muchísimos artistas que han, y todos tenían historias ligadas a esos lugares. Diego, ahí ya como que tiraste una puntita, ¿no? Evidentemente que estos ciclos van a continuar. Se lo dejo en manos de Charlie, que él es el ideador de todo. Hablemos para que se acerque. Vamos a cambiar de lugar, lo vamos a traer a Charlie. Charlie, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ahí quedó la pregunta en el aire. La idea del ciclo es que continúe. Como te decía Diego, esto surgió un poco como para esperar las canciones nuestras. Después de Lo Digo y la repercusión que tuvo la producción de Lo Digo, queríamos salir con nuestras canciones. Pero bueno, el trabajo de la grabación y de idear nuevos videoclips al nivel de Lo Digo nos llevó a decir, bueno, vamos a hacer otra cosa, y surgió esto. Y con la idea de que sea un ciclo que se vaya manteniendo con el transcurso del tiempo, en paralelo a las canciones nuestras que van a ir saliendo también. No sé, que ahora que lo mencionás, yo también estoy también haciendo memoria. Hay muchos lugares como este lugar abandonado, Boliche de Campo Quiñones, sí. Y no muy lejos de acá. Así que, bueno, seguramente ellos los habrán visitado. Sí, los chicos, como te decía, anduvieron de recorrida así campestre, ¿viste? Y estuvieron recorriendo. Lo que nosotros queremos es, ya hay mucha gente que nos ha, así como vos, que nos vas tirando lugares. Lo que queremos es que la gente participe y nos vaya avisando de determinados lugares que podamos ir a visitar y donde podamos grabar alguna canción, sea un lugar abandonado o un lugar que esté en uso. Hay muchos lugares que culturalmente todavía siguen teniendo su peso. Y Charlie, a ver, ¿hay un límite de distancia para viajar, para ir a recorrer o encontrar esos lugares mágicos? Tenemos avión y helicóptero disponible, así nada. Vamos a donde sea, si nos invitan, ahí vamos. Por así supuesto. Así que sí, no, en esto nosotros creo que combinamos, y creo que esto es el común de todos los músicos y artistas. Para hacer, bueno, estos videos, ¿hay alguna mención, algún agradecimiento a alguien que colabore con ustedes? Sí, para la parte de toda esta producción que armamos del ciclo, y están unos agradecimientos para la comuna de acá de San Martín, que siempre está ahí dándonos una mano con lo que necesitemos. Y bueno, después la gente que ha participado, que es la gente que por ahí que no se ve, pero para estas cosas es muy necesaria. Así que está, bueno, nuestras familias, obviamente, son los que están siempre ahí en el equipo de producción. Las nombramos, los que participaron en el video. En la parte técnica, bueno, está Brian Zona, Amorel Araya, Marilina Minetti. Tírenme nombre, Lucy, porque yo soy malísimo para los nombres. Lucy Giussani, Emma Deicas también estuvieron colaborando. Y bueno, y toda la gente que por ahí siempre está sumándose, que es mucha. Siempre decimos lo mismo, pero la familia de Raza es grande. Si bien nosotros aparecemos, pero atrás hay mucha gente que está siempre preguntándonos y si necesitamos algo, ¿viste? Eso está buenísimo porque genera por ahí un abanico cada vez más grande de gente que se va sumando. ¿Sí? La parte de audio, si bien lo grabamos nosotros aquí, está grabado en vivo, pero después los retoques finales los dio Hernán Reale, que es es músico, pero también es un ingeniero en sonido, que es de aquí de la localidad de San Jorge. Y bien, así que con el que estamos trabajando siempre. Si alguien, ¿no?, que digamos quiere pertenecer como alguien que lo sigue a la familia Raza, ¿no? ¿Por dónde los puede seguir? Y nos pueden encontrar en Facebook, aparecemos como Raza, Instagram Raza Música, y en YouTube nuestro canal es Raza Oficial. Bien, ahí están todas las redes. En esos lugares nos pueden seguir, van a encontrar todo el material, ahí, bueno, toda la parte de audio y video, y en Spotify también, ahí aparecemos como... Como Raza Música. Raza Música también, en Spotify. Bien, Y en Deezer y todas las otras plataformas.
también, bueno, como Raza Música. En todas las plataformas, si ponen Raza Música, aparecemos. Ahí estamos. No hay excusas para no seguirlo, ¿no? No tienen... Bueno, este video, el ciclo este, la idea era alargarlo por Facebook y por Instagram, pero bueno, después el resultado fue mayor de lo esperado, así que también se subió a YouTube. Así que lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas para ver el video. Cualquiera de las tres. Bien, vamos con Aldo ahora, que ahí está esperando su turno, para hacerlo hablar. Aldo, bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo, un placer que estés presente hoy. No, el gusto de estar acá entre tantos amigos, porque son amigos, pero aparte grandes artistas. Aldo, somos cuatro los integrantes. ¿Falta alguien más acá? Si bien Raza somos nosotros cuatro, lo que ve acá, los cuatro, pero también tenemos dos músicos, un bajista, Antonio Dureta de Cañada Rosquín, y ahora se sumó Nicolás Juárez de Totoras, en guitarra acústica y guitarra eléctrica. Se suman para los nuevos conciertos que vienen pronto. Eso, ¿no? ¿Qué novedades hay? ¿Se puede adelantar algo? Ahora, el 18 de septiembre, volvemos a tocar en Centeno. Y bueno, de ahí ya, con el tema de que se empiezan a habilitar las cosas, muchas fiestas, se van a ir reprogramando de a poquito. Pero hay muchas de que quedaron pendientes y que se van a concretar ahora y para el 2022 también. Aldo, una pregunta. En todo este tiempo de pandemia, donde por ahí era un poquito complicado reunirse, ¿cómo fueron los ensayos de ustedes? El año pasado fue complicado, pero bueno, yo tuve la suerte de que, bueno, estuve un poco con Diego y Ale y se hacía un poco más fácil. Teníamos los instrumentos ahí y, bueno, el momento libre, que era mucho, tocábamos. Pero siempre nos hacíamos un blanquito para poder ensayar. De alguna forma, buscábamos ese momento para poder ensayar. Aldo, estamos mirando, ¿no?, en las redes de usted, en las redes de Raza, sobre todo en su canal de YouTube, donde, bueno, en época de pandemia, hace un año atrás, había varios artistas que participaron de una reunión, no sé si por Zoom, por Skype. ¿Te acordás un poco de qué se trataba esto? Sí, surgió la idea de hacer música como en cuarentena. Surgió esa canción, invitar a muchos artistas, músicos, amigos de la zona. Quisimos cambiar el mundo y Solo le pido a Dios. Dos canciones muy lindas donde dejan un hermoso mensaje justo en el momento que estábamos viviendo y la verdad que nos gustó mucho y quedó muy lindo. Sí, bueno, y vamos a dejar para el final, ahora sí, a... No vamos a dejar nada entonces para el final, porque era el que vino a hacer rostro nomás, no quiere hablar, pero siempre nos dijo que él hablar no es de hablar. Él lo que hace muy bien es, bueno, ejecutar los instrumentos y, bueno, dejarnos muy bien en General San Martín, ¿no? Como marcador de punto, central, y encima goleador. Así que, bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Chicos, yo quiero agradecerles, ¿no?, que hayan tenido este momento para compartir. Y, bueno, vamos a estar pendientes, ¿no?, de todos los movimientos que hagan. Los shows que estén por venir, los trabajas. Y mientras ustedes me den participación, los vamos a estar siguiendo, porque ahora sí, no hay excusa para no seguirlo. Así que, chicos, una última palabra nomás para despedirnos. No, agradecer a toda la gente que siempre está, primero a ustedes por acercarse siempre, y como le decimos a todos los medios con los que hablamos, que esto, lo que nosotros hacemos, es parte de un movimiento que nosotros decimos cultural siempre y que abarca a muchísima gente, no somos solo nosotros, y que ustedes hagan eco de eso también nos ayuda a que todo se vaya transmitiendo cada vez un poquito más y llegue a más cantidad de gente. Así que agradecerle a ustedes y a toda la gente que está siempre con nosotros, y los invitamos a seguirnos por las redes y a empezar a ver si nos podemos volver a encontrar pronto en el vivo, que es lo que más nos gusta a todos. Claro, Dios quiera que sí, ¿no? Sí, todos los artistas, los que están buscando, sí, eso, el contacto con el público. Eso. Sí, es lo más lindo, ese ida y vuelta. Creo que no hay forma de
De reemplazarlo. De reemplazarlo, eso es lo que dice. No hay forma de reemplazarlo. Así que bueno. Ya falta cada vez menos. Sí, ya dentro de poquito. Estamos ahí preparando todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Gracias, Berno, gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias a vos. Bueno, aunque sea, decime gracias. Muchas gracias. Agradecemos como siempre a Bernardo Stroppi por traernos información desde San Martín de las Escobas en esta oportunidad, una entrevista junto al grupo de raza que se presentó en la localidad. Nosotros ahora te vamos a mostrar el look que tengo para el día de hoy. Obviamente estoy acompañado por Calzado Susi, la indumentaria por Lorenz, agradecemos a Chechi Testa y el cabello por Walter Coafer, que me hizo estas ondas espectaculares. Walter Coafer, que atiende los días martes en nuestra ciudad y el resto de los días en su salón boutique de la localidad de San Jorge. Pegadito al look del día de hoy, obviamente recomendación de Óptica Sol. Sonó el featuring de Michael con Luigi Boy. Dios, qué rico, rororo. Michael Jackson me impresionó. Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó. Traigan agua que se subió el calor. Traigan ron que se subió el calor. Traigan whisky que se subió el calor. Traigan guaro que se subió el calor. Esta no te la esperabas, ¿verdad? La floreta. Y ahora sí, con ustedes, toda la colección Las Oreiro. Como pueden ver, la colección es muy, muy variada. Algunas formas cuadradas, con un estampado, el negro, el estuche de la línea, bellísimo. El colorado, que sabemos que es el color que marca la tendencia de las Oreiro. Ahí vemos otro modelo, combina metal, lo que lo hace muy liviano. Y el color con el dorado, que queda tan, tan lindo. También tenemos un color con un tono color hueso, ideal para este verano. La línea está súper completa. Nos estamos acercando al mes de la madre y todas las mamás tendrían que tener las Oreiro. Los esperamos en Óptica Sol, frente a Plaza San Martín. Allí compartíamos el look que tengo para el día de hoy. Nuevamente agradecemos a Calzado Susi, a Chechi Testa de Lones y al cabello por Walter Coafer. Y obviamente Andrea Manaceri y Jessy, que nos trajeron estas recomendaciones. Esta nueva colección de Las Oreiro, realmente espectacular. Todo lo que se viene para esta temporada primavera-verano 2021-2022. Ahora es momento de compartir los cuatro siguientes signos del zodiaco. Leo, después de tanto tiempo, sepa que estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia, siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos. Virgo, recuerde no descuidar los asuntos laborales. Sepa que será importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina.
Libra, en poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y sus proyectos comenzarán a tener forma. Escorpio, sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en su soledad. Evite tomar decisiones apresuradas ya que se encontrará demasiado irritable. ¿Qué manera? ¿Cómo él consigue de mí lo que quiera? Quede partida desde la... Rápidamente nos vamos a ir a la última tanda de nuestro living, pero quédate ahí porque en el último bloque vamos a estar junto a la reina del Club Atlético del Expreso, Ana Todachisco. Revivimos el momento del año pasado de la coronación y nos cuenta cómo se prepara para estos 100 años del club. Pausa y ya volvemos con mucho más nuestro living. Hoy no vamos. Lorenz, con la mejor indumentaria, mujer y hombres, las marcas más importantes de esta nueva temporada. Riders, Oxuro, Orco y muchas más. Accesorios y los diseños exclusivos de una temporada exclusiva. Lorenz, para ellas y ellos, la indumentaria de la ciudad.